ahora tu casa en Israel? Vamos a empezar entonces un nuevo curso. Su tema va a ser, el tema del título va a ser Prakim Betoldot Am Israel, capítulos selectos de la historia del pueblo de Israel. La idea, y un poco hablando con Geula y viendo todo el programa que manejan aquí en Majon Orah, analizando un poquito todo lo que ven, sentimos que faltaba un poco de historia. Y el objetivo no es que aquí aprendamos fechas, nombres, lugares, mapas, sino que realmente podamos, ante todo, tener una noción de ni más ni menos de más de 3 milenios de historia del pueblo de Israel, que es mucho tiempo, que podamos ubicarnos un poco, principalmente saber qué hubo antes y qué hubo después, que no nos quedemos limitados a la historia que cuenta la Torá o incluso el Tanaj, sino que saber que después de la destrucción de primer Beit HaMikdash y segundo Beit HaMikdash hay 2000 años más de historia, saber cómo llegamos a este siglo, saber por qué hay tantas comunidades diferentes, cuándo se formaron, cómo se formaron, porque hay diferencias de Nusaj, ¿no? Y uno reza de una manera, el otro reza de otra manera, y hay una costumbre así, y una costumbre, y los grandes acontecimientos del pueblo de Israel, cómo se fueron dando. Obviamente, dado que estamos en Kislev, vamos a, durante estas semanas que todavía nos quedan antes de Hanukkah, tratar de abarcar un poco la época de, justamente, la época griega, y saber que la historia de los Maccabim, de los Hashmonaim, no acabó cuando encendieron la menorá, sino que continúa, y poder entender mucho más, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y además, entendiendo que la historia del pueblo de Israel debe verse de una manera muy especial. La palabra en ibrit que utilizamos normalmente para historia es toldot. Creo que se parece a una para allá, ¿no? Toldot. Y también normalmente la palabra loazit que utilizamos, que es historia, ¿sí? La palabra tal como se utiliza en otros idiomas, la utilizamos también en español, en ibrit, perdón. Toldot nos va a dar una idea de Leholid. Leholid, ¿qué es? Dar a luz, darij, en realidad es engendrar. La ledet es dar a luz. Leholid es el padre, molid, y la madre, yoledet. Sí, el padre engendra un bebé cuando fertiliza el óvulo, la madre es la que da luz, la raíz es la misma. El shoresh en ibrit es yud, lamed, dalet, la palabra yelet. ¿Sí? El shema poal, en este caso va a ser dar a luz, se dice la ledet, donde la yud aparentemente desapareció pero sigue estando, como la shevet. ¿Sí? La shevet es yud, shimbet, la ledet es yud, lamed, dalet. Y el padre, Leholid. La yud se convierte en una vav, lamed dalet. Leholid. De alguna manera, la palabra toldot, que viene de esta raíz, tiene relación con nacer, tiene relación con dar a luz, ¿sí? Tiene relación con engendrar. ¿Por qué? Porque en la historia, cada episodio, cada acontecimiento, no viene de la nada, no viene de la nada, sino que algo engendra una situación y esa situación provoca otras situaciones. Esos conceptos que siempre manejamos en historia de causa y consecuencia, pues obviamente son muy importantes dentro del manejo de toda esta información. Los episodios no son aislados, ¿sí? Los episodios no son aislados, todo viene enraizado en episodios anteriores y todo genera consecuencias. Nada queda en el aire, todo genera consecuencias. Uno tira una piedra en el agua y el agua va haciendo sus ondas y las ondas van llegando y uno ni sabe hasta dónde llega la onda, ¿sí? No podemos tirar una piedra en el agua sin que haga ondas, ¿sí? O sea, sin provocar. Y cada situación viene por algo más. El otro día estoy tratando de ayudar a un matrimonio que está con determinadas dificultades, Shalom, y lo estamos manejando a través de internet, porque no son personas de aquí, y entonces de pronto me cuenta cuál es uno de los problemas, y en una de las frases me pone, y de pronto un día, y me cuenta una situación. Entonces yo le digo, pero no puede ser que sea la situación que usted me cuenta es de pronto un día. Las cosas no se dan de pronto un día.
Las cosas tienen raíces. Nosotros muchas veces decimos, no, es que nos llevábamos perfecto hasta que de pronto un día... No. No puede ser. No puede ser. ¿Sí? Definitivamente ese de pronto está escondiendo algo. Seguro que había cosas que pasaban antes y por algún motivo no las querías ver antes. Quizás porque se querían mucho, por ahora, pero se están gestando situaciones de mucho tiempo. Las cosas no se dan de un día para el otro. Cuando una persona se divorcia, es porque desde hace 20 años o desde el día que se casó o desde que eran novios, estaban construyendo un divorcio para dentro de 20 años después. Así es. Si las cosas se van acumulando, las cosas se van gestando. Por eso sabemos que hay algo que, cuando hablábamos de diferencias de hombre y mujer, pues otra de las características que tiene la mujer es su memoria arqueológica. ¿Sí? La mujer se acuerda todo. Es algo maravilloso, es increíble, ¿no? Y no necesariamente selectiva, sí, a veces también selectiva, pero realmente arqueológica. En el sentido de, acuérdate, cuando yo entré a tu casa, y están ahí en el asilo hablando, ¿no? Cuando yo entré a tu casa y tú tenías 18 años, ¿y qué está hablando? ¿De qué está hablando? El hombre no, el hombre tiene una memoria mucho más... Más corta, o no sé, o Alzheimer, o ya, ¿no? Las cosas pasaron y ya las borramos. Bueno, no, la mujer recuerda más. Cuando hablamos de historia, ante todo tenemos que hablar de causas y consecuencias. Las cosas no se dan por nada, por algún motivo se dan, y por algún motivo van a tener sus consecuencias, absolutamente todas, y por eso no se puede estudiar un capítulo de la historia, decir, bueno, vamos a estudiar esto, ¿sí? De una manera aislada de lo que pasó antes, de lo que pasa después, de lo que pasaba en el mismo tiempo en otras partes del mundo y con otros pueblos. Tenemos que estar todo el tiempo interactuando. En la palabra en ivrit, hay jajamim que dicen, perdón, la palabra loazit, hay quienes dicen que aquí hay uno de los tantos secretos y que esta palabra realmente no la deberíamos escribir así. Sabemos que cuando se escribe una palabra latina, ¿sí? Loazit, acostumbramos cuando hay un sonido T ponerle tet, ¿sí? Ponemos una tet. Es raro que aparezca una palabra con taf. Cuando es una palabra latina, loazit, que se metió al ibrit, normalmente le ponemos tet, ¿sí? Muchísimas palabras, pero realmente esta palabra se podría escribir distinta, y hay quienes escriben esta palabra, por lo menos para enseñar, de esta manera, ¿sí? Historia, ¿sí? Realmente se lee igual, ¿sí? Se lee exactamente igual. Pero tiene algo interesante, que se puede dividir en dos. Estir, ya. Y entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué es la estir? Esconder, ocultar, oculto. Hashem. En la historia, a pesar de que sea la historia de la humanidad, hay un seter, es una manera en que Hashem se esconde dentro de la historia. Y la visión del pueblo de Israel es siempre encontrar a Kadosh Baruj Hu. En cada episodio, en la historia del pueblo de Israel en especial, y la historia de la humanidad en general, las cosas no se dan porque sí, y no son solamente causas naturales, físicas, antropológicas, humanas, sino que hay otro guía, que es Kadosh Baruj Hu, y esa es nuestra emuná, que se involucra en la historia. Nosotros no podemos estudiar historia de Am Israel, sí podemos, pero no debemos estudiar simplemente historia con una visión puramente humana, científica, racional, porque realmente no creemos en eso. Cuando Hashem se presenta en Aseret Adibrot, entregando la Torah al pueblo de Israel, dice, Anoji Hashem Elokeja. Yo soy Dios, tu Dios. ¿Cómo sigue? Primer mandamiento. Asher Otzeitija Meeretz Mitzrayim mi Beit Abadim, que te saqué de la tierra de Egipto de la esclavitud. Ah, ¿no fue Moshe? El faraón vio a Moshe. Sí, y... Ok, entonces la presentación de Hashem es, yo soy un Dios que me meto en tu historia, que me involucro en tu historia, como persona, como pareja, como familia, como comunidad, como país, como pueblo, como humanidad. Hashem está todo el tiempo involucrándose en la historia. Y entonces cuando nosotros analizamos un capítulo de la historia del pueblo de Israel, que es a lo que nos vamos a dedicar, tenemos que tratar de encontrar también la mano de Hashem en ese capítulo.
Y no solamente decir, bueno, llegaron las cruzadas y destruyeron. No, hagamos las cosas más tranquilas. ¿De dónde vinieron? ¿A dónde fueron? ¿Por qué justamente en ese siglo? ¿Qué pasaba con la comunidad en ese momento? ¿Qué sucedió después? Y realmente ver si podemos llegar a tratar de descubrir la mano de Hashem en ese episodio. Como la vida privada de cada uno. Exactamente igual lo tenemos que trasladar a la historia del pueblo de Israel y a la historia de la humanidad. Estamos enfrentándonos a la historia de un pueblo que es de los únicos dos pueblos de la humanidad que han sobrevivido a milenios. ¿Cuál es el otro? Los árabes. No. Los chinos. Los chinos. Los chinos y los Yehudim son dos pueblos sumamente antiguos. Sumamente antiguos. E incluso sus raíces son muy antiguas. Cuando ustedes abren un libro de historia antigua, ¿sí? ¿Se acuerdan? Historia antigua, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Ustedes agarran un libro de edad antigua y se van a encontrar con los asirios, los caldeos, los sumerios, los fenicios, los babilonios, los griegos, los romanos, los ixos, los mexicas, los ¿sí? tantos, los hebreos. Oh, ahí apareció. Aparece, siempre hay un capítulo hablando de los hebreos, ¿sí? Como diciéndonos, miren, entre todos esos pueblos que hoy ya no quedó nada, y que si quieren conocerlos vayan al Museo de Antropología respectivo y se van a encontrar con algunas ruinas arqueológicas, algún pedacito de cerámica que quedó de ellos, que quieren conocer a los hebreos, vengan a Majonorá. Y pueden platicar con ellos, pueden hablar con ellos, ¿sí? Pueden escucharlos hablar en el mismo idioma, de su misma tierra, de sus mismas fiestas, de sus mismas ideas, de Moshe Rabenu, de Abraham. Seguimos hablando, incluso si Bemet, estamos esperando Tjiata Meitim, el día que haya Tjiata Meitim va a poder venir Abraham Avinu a dar una plática acá, una conferencia, y le vamos a entender. Vamos a entender de lo que habla, vamos a entender de a qué se refiere, va a hablar en ibrit, o sea, es algo increíble. Es algo que a veces no lo ponemos a pensar, pero es algo maravilloso, increíble. También se quedaron los chinos. Los chinos se quedaron. Y preguntan muchos sabios de la actualidad, bueno, ¿por qué será que solamente ellos y nosotros? ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Hay una enorme diferencia entre los chinos y nosotros. Y no solamente sus ojitos. La gran diferencia es que los chinos nunca se fueron de China. Los chinos siempre vivieron en China. Históricamente. Y hasta el día de hoy, la gran mayoría de los chinos siguen en China. ¿Sí? Los chinos no fueron expulsados de China. Los chinos no sufrieron el exilio, no sufrieron la destrucción de su patria. ¿Sí? Los chinos vivieron dentro de China y en China tuvieron hambre, tuvieron rebeliones, tuvieron revoluciones, tuvieron problemas, tuvieron épocas maravillosas, pero ahí estuvieron. El pueblo de Israel, a diferencia, es un pueblo que sufrió exilios. ¿Sí? Estuvimos en nuestra tierra, nos echaron, nos mandaron a Babilonia, regresamos, nos fuimos a construimos un segundo templo, nos quedamos un tiempo, nos mandaron, llegaron los romanos, nos destruyeron, nos fuimos a Europa, nos fuimos a Asia, nos fuimos al Polo Norte, ¿a dónde no hemos llegado? Y a los lugares que llegábamos, nos instalábamos, estábamos un tiempo bien, nos desarrollábamos y de pronto cambiaban, y de pronto no es de pronto, y de pronto cambiaban las situaciones y nos agarraban y nos echaban a patadas después de masacrarnos, gasificarnos, encerrarnos, golpearnos, humillarnos, tantas cosas y a empezar en otras partes. Y así cada uno. ¿Sí? La historia familiar mía es de un abuelo ruso, un padre polaco, yo argentino, un hijo mexicano, una nieta israelí. ¿Sí? Piense cada uno en su propia familia. Pero ahí vamos, ¿eh? Cada generación está en otra parte. Cada generación tiene otra ciudadanía, todos Yehudim, todos pertenecientes al pueblo de Israel. Pero fíjense el movimiento que tenemos, ¿sí? ¿Cómo nos vamos? ¿Sí? Incluso ahora cuando llego yo acá a Israel y voy a los doctores y todos son rusos, digo, ¿por qué mi abuelo no me enseñó ruso? ¿Sí? ¿Cómo no se le ocurrió? Sí, a esa generación transmitir el ruso, ahora yo podría hablar, incluso muchas veces decía, no, el día que llegue a Israel, el ibrit es muy importante, y me di cuenta que no, acá hay otros idiomas que son más importantes, ¿no? El inglés y el ruso es más importante que el propio ibrit. Bueno, no, has visto, no. Pero bueno, es la historia, tenemos que empezar a enfocarla de esa manera, enfocando perfectamente, analizar el episodio, ver, irnos a las causas y a las consecuencias, pero buscar siempre la presencia de Kadosh Baruj Hu, porque esa va a ser una visión judía. Les estaba hablando de los chinos y de los Yehudim. Hay una gran diferencia, no solamente en el que los chinos nunca salieron, sino en la cantidad.
Los chinos son un pueblo inmenso. Inmenso. ¿Sí? Quizás el mayor de la humanidad, no sé. Y nosotros somos un pueblo pequeño. ¿Por qué? Hashem le promete a Abraham que la descendencia de él iba a ser como las estrellas del cielo y el polvo de la tierra y la arena del mar. Y sin buscar otro tipo de explicaciones, en el pshat la parte más simple era que íbamos a ser muy numerosos, incontables. Y la verdad que no lo hemos logrado, no lo hemos logrado. Entonces dicen Jajamim que los chinos se quedaron para decirnos a nosotros hoy que tenemos un pueblo de referencia para enseñarnos cuántos tendríamos que ser hoy si el pueblo de Israel hubiera hecho lo que tenía que hacer. Si el pueblo de Israel no hubiéramos pecado y transgredido y haber cometido tantos errores que hicieron que perdamos la tierra de Israel tantas veces y tener que salir al exilio y tener que sufrir tanto, si realmente hubiéramos tenido como pueblo de Israel un comportamiento apegado a la Torá y a las mitzvot siempre, nos hubiéramos quedado en la tierra de Israel, nos hubiéramos seguido reproduciendo y hoy seríamos como los chinos. ¿Sí se entiende la idea? Porque así deberíamos ser. Cuando nos vamos a la antigüedad, el pueblo de Israel y el pueblo chino, ahí le iban, uno muy parecido numéricamente uno con el otro. Pasaron los siglos. Tú perdiste tu tierra, pueblo de Israel, te fuiste al exilio, te mataron, te masacraron, te expulsaron, te destrozaron. Y nunca logras crecer. Leamos la Torah todo lo que dice. La Torah claramente nos dice, entre otras cosas. Mira, hay algo que es increíble. Kadosh Baruj Hu nos dijo todo. Y lo dijo, cuando uno lee la Torah, prácticamente toda la Torah tiene el mismo tamaño de letra. Hay alguna más grande en Bereshit, la Bet, en Shema Israel, la Ain, algunas más pequeñas, dice Vayikra, con una Aleph chiquitita. Pero la verdad que el 99.99% de las letras son iguales. No hay letras chiquitas en general en la Torah. ¿A qué me refiero? Cuando uno va al banco a hacer un contrato, de lo que sea, va a abrir una cuenta, le imprimen 400 hojas, yo supongo que todos ya habrán tenido algún trámite similar, nos dicen firma acá, firma acá, firma acá, firma acá, firma acá, firma acá, no leemos nada y firmamos, porque además ya como confiamos, ¿qué voy a leer? Y no leemos nada, lo mismo cuando sacamos una póliza de seguro, de lo que sea, el día que tenemos un problema X, ahí me sacan las hojas. Y además de las letras, siempre hay unas letras chiquititas, ¿sí? Que aunque hubiéramos leído, no las hubiéramos leído. Siempre hay letritas chiquitas que dicen, todo esto es vigente siempre y cuando usted camine en un pie. ¿Sí? Así, o sea, de pronto siempre aparece algo. En la Torah no hay letras chiquitas en este sentido. La Torah siempre fue muy clara, muy clara. Hashem nos dijo al pueblo de Israel, tú cumple las mitzvot que yo te doy, tú ve por este camino, y entre otras cosas, te prometo que te vas a quedar en esta tierra, que esta tierra va a ser tuya, que vas a vivir aquí, que uno de ustedes va a perseguir a miles de tus enemigos, que van a tener una fuerza increíble, que la tierra les va a dar frutos. O sea, todo lo maravilloso que puede suceder. Van a tener todo brajá. Pero al mismo tiempo nos dice, pero si no es así, la tierra de Israel te va a vomitar. Y utiliza la palabra le aquí, con todo lo desagradable que puede sonar el vocablo vomitar. Es decir, y perdón por lo que voy a decir, cuando uno vuelve el estómago, es porque lo que comí me cayó mal. Porque lo que tengo dentro de mí es malo. Lo tengo que sacar afuera. Y cuando lo saco afuera, lo saco con una presión y con una fuerza. O sea, en un segundo, ¡brum! Y creo que todos sabemos lo que nos pasa, ¿sí? Cómo a veces ensuciamos y cómo, ¿sí? Quiero llegar a un lugar y no llego, ¿sí? Quiero, con todo lo desagradable que sea. Hashem utiliza esa palabra. Pueblo de Israel, si tu comportamiento va a ser fuera del camino de la Torah, así va a suceder. Te voy a sacar de esta tierra como si fueras algo pesado que cayó mal dentro de la tierra. Te voy a sacar. Y te voy a sacar con una fuerza tal que vas a llegar a todas partes del mundo, al lugar menos imaginado, ahí vas a llegar. Y así hemos llegado a Yehudim, y hace un ratito dije Polo Norte, no me cabe la menor duda que dentro de todos los iglús debe haber alguno con mezuzá, ¿sí? Y que el que vende las barritas de hielo para hacer el iglú debe ser un paisano, seguro, ¿sí? Pero
estamos en todas partes, ¿sí? Poquitos, muchos, grandes comunidades, pequeñas comunidades, ¿a dónde no hemos llegado? Pero hemos llegado a todos esos lugares como castigo, ¿sí? Y ahora estamos teniendo el privilegio de regresar a nuestra tierra de Israel, privilegio que no tuvieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, grandes sabios del pueblo de Israel a lo largo de 2000 años, que intentaban llegar y no podían. Entonces, tenemos que saber que hemos empequeñecido, desde la visión de la Torah, por motivos propios. Nosotros tomamos caminos equivocados. Antes de que tú llegaras aquí a Mahonorá, dimos todo un curso sobre el tema de la Shoah y la Emuná y todas las preguntas sobre la Shoah, que de alguna manera nos quitó ni más ni menos que a la tercera parte del pueblo de Israel en un periodo de 4 años. Quizás más adelante lo podamos repetir, pero por ahora hay gente que ya lo tomó. De 18 millones quedamos 12 millones, pero hoy somos 13. Pasaron ya casi 70 años y subimos en un millón. No subimos en un millón, seguimos bajando en millones, ¿sí? Es decir, de dos, si por ejemplo hay cálculos que dicen cuántos yudim debería haber en Estados Unidos hoy. Cuando yo era niño había 6 millones. Cuando fui creciendo había 6 millones. Cuando seguí creciendo había 6 millones. Siempre hablan de 6 millones. Los 6 millones de judíos. Bueno, no hay 6 millones de judíos. Pero cualquier población crece. Se reproduce, crece. Entonces, si en un lugar sigue habiendo la misma población, no es que se mantuvo, es que decreció. Es que se achicó. Cuando uno dice 6 millones de Yehudim en Estados Unidos en el año 1930... Bueno, ¿cuántos no Yehudim había en Estados Unidos en 1930? Digamos que haya 6 y 100, si estoy hablando cualquier cifra. Pasan 50 años, los 100 se convirtieron en 200 y los 6 se quedaron en 6. ¿Cuántos se perdieron acá? 6. Tendría que haber 12, ¿no? Si hubiera seguido el mismo crecimiento vegetativo de toda la población, ¿sí? Entonces se perdieron 6. Y claro que se perdieron, por casamientos mixtos, por asimilación, porque un grupo se mantuvo y otra parte del pueblo se fue perdiendo. Y esas cosas tenemos que analizarlas y tenemos que trabajarlas, y es parte de todo lo que vamos a estar hablando aquí. ¿Querías preguntar algo? No sé si lo contesté. Usted decía que si seguíamos la Torah, nos iba a dejar acá, pero que si no, entonces nos iba a expulsar de la tierra. ¿Eso se sigue aplicando ahora? Por supuesto, la Torah es eterna. Es decir que, no, pero por ejemplo, si yo me estaba pensando, y mi plan era en realidad irme a Israel, y por cosas de la vida me terminé quedando, y son las cosas que siguen pasando acá, entonces quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y que no sé. Quizás por el... Cuando la gente se va a Israel, quiere decir que la tierra de Israel lo expulsó, No. Aquí estamos hablando de pueblo de Israel como pueblo, como conjunto, no en la situación individual. También en la parte individual cada uno tendrá que analizar qué es lo que pasa y cuál es su relación con la tierra de Israel, etcétera, etcétera. ¿Por qué tengo el privilegio de estar o por qué no tengo el privilegio de estar? ¿O qué es lo que me está faltando para realmente poder vivir en la tierra de Israel? Sí, está escrito, por ejemplo, Eretz Israel Niknet Beisurim. La tierra de Israel se adquiere con sufrimientos, con dificultades, tanto a nivel de pueblo, que es difícil, ¿no? Que la tierra de Israel sea del pueblo de Israel y siempre tratado de paz, guerras, atentados, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Y individualmente, ¿no? Uno llega y no es fácil. No es fácil el idioma, no es fácil las costumbres, no es fácil la gente, no es fácil el transporte, no es fácil el encontrar trabajo, no es nada. O sea, como que de pronto se complican algunas cosas. Si uno se da cuenta que Dushá y qué maravilloso poder vivir en Israel, pues todo eso uno lo ve y dice, ¿qué me importa? ¿No? Lo estoy disfrutando, gozando, y es increíble vivir en Israel. Pero hay quien no lo logra, y hay quien va a ver absolutamente todo lo contrario, va a ver lo negativo. A nivel de pueblo de Israel, Hashem nos dijo, cuídate. ¿Sí? Obviamente, tampoco entendemos, como todo es un estar, como es un misterio, a veces quizás por el zehut de uno, Hashem decide que no nos vayamos de aquí. Y Hashem nos permite seguir estando en la tierra de Israel y no nos vomita y nos mantiene aquí. No sabemos, a veces es por un tzadik que merecemos seguir estando aquí. Cuando a veces vemos que tardamos 2000 años, y lo comentábamos el otro día, ¿no? Y regresamos a la tierra de Israel y hacemos cosas a veces en Eretz Israel tan desagradables que suceden, cosas tan feas y tan inmorales y tan... Y uno dice, bueno, ¿para eso te tardaste 2000 años para volver a la tierra de Israel a hacer eso? Pero al mismo tiempo,
me recordaron y aprendimos, Pirkei Avot, no juzgues rápido, ¿sí? A lo que estábamos hablando, hay que juzgar con cautela. Quién sabe, tenemos que entender, el pueblo de Israel vivió durante 2000 años afuera, perdimos la normalidad de vivir en sociedad, nos acostumbramos a vivir en pequeñas comunidades en el mundo, no estamos acostumbrados a ver tanta gente diferente. También hay algo que es increíble. Hoy tenemos Teimanim, Etiopim, Halevi, Shamis, Sefaradim, Ashkenazim, europeos, americanos, latinoamericanos, o sea, vamos buscando. Antes teníamos Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, Isahar, Cohen. También teníamos grupos. Y cada clan empezaba a tener sus propias costumbres. Incluso en el libro de Shoftim, en el Tanaj, se nos va a hablar personas que pronunciaban la Shin como Sin. ¿Sí? Y en vez de decir Shibolet, ¿sí?, decían Sibolet. Pronunciaban diferente. ¿Sí? Y bueno, yo digo Kipe y hay quien dice Kibe. ¿Sí? Porque la Pei en árabe se pronuncia Bet. Y entonces viene... Me pasó el otro día, me dice alguien, me dice, Eifa Kuba. Le digo, Silja, ¿qué es Eifa Kuba? Le digo, no me bien, Akuba. Akuba, más de Akuba. La Kupa. La Kupa. Pero él es un yehudí de un país árabe. En árabe no existe la P. No existe el sonido P. Y la P se pronuncia B. Entonces, Kuba. Así me decía, la Kuba. Pero entonces, bueno, qué difícil, yo no lo entendía. Bueno, ya ahora voy a tratar de poner mi oído mejor y cuando veo una palabra que no la entiendo bien, voy a tratar de cambiarle rápido, de la beta a la pei, ¿sí? Alisa les puede contar, mi señora, cómo su abuelito, que era de Siria, o el bisabuelito, él vendía cositas por la calle, ¿no? Como muchos de los que llegaron a los países, que vendían y me lo paguen en 3 veces, ¿no? En Yiddish se dice el cuentenik, que llevaba sus cuentitas. Entonces, él tenía anotado, y entonces ponía sabatos, con B larga, sabatos, ¿sí? O sea, todas las palabras que llevaban P las escribía con B. Porque así pronunciaba, los zapatos, y ese, maravilloso. La panadería, y hay que comprar pan. Bueno, o sea, pero así funciona. Y uno llega a Israel, y de pronto acá tuvieron el otro día una mini exposición de una nueva fiesta del pueblo de Israel. Sí, extraño, de la comunidad etíope. Y entonces uno se enriquece y ve costumbres y ve cosas, y bueno... tenemos que volver a reintegrarnos, a reconocernos. Es lo lindo, es lo que enriquece, pero al mismo tiempo lo difícil y lo que nos puede separar. O sea, depende cómo uno lo ve, ¿sí? Porque puedo decir, bueno, yo no quiero saber, no, para mí ellos no son, sí son. No dejemos de agregar el tema de ortodoxo, muy ortodoxo, no tan ortodoxo, religioso, datileumí, kipá tejida, kipá bordada, kipá negra, kipá chiquita, kipá como corcholata, ¿no? Chapita de botella, kipá blanca, kipá peot hasta aquí, peot media, peot la... No religioso, ateo, secular, anti. Y todos somos a Israel. Y todos somos a Israel. Y tenemos que encontrar esa unión. Cuando a veces a mí me preguntan, ¿de dónde es usted? Yo le digo, de Ur Kasdim. ¿Saben lo que dónde que es Ur Kasdim? ¿De dónde venía Abraham? De ahí vengo. Yo no vengo de Argentina. Y después de lo que les dije, obviamente que no vengo de Argentina. Vengo de Rusia. Tampoco vengo de Rusia. ¿De dónde vengo? ¿Vengo de Israel? Tampoco vengo de Israel. Vengo de Ur Kasdim. De ahí vengo. Vengo de Babilonia. Vengo de la zona del Tigris y el Éufrates. Ahí nacieron mis antepasados. Sí, ahí estuvo toda la familia. Ahí fue Eliezer a buscar esposa para Isaac. Ahí se fue Jacob a buscar también esposas y de ahí las trajo. Todas nuestras raíces están ahí. Y una cosa muy importante en historia. En historia tenemos que enfrentarnos a hechos. Y no se vale falsear los hechos. No se vale mentir. Ni acomodarlos como se nos acomode mejor. Hay cosas que vamos a estudiar que son maravillosas y preciosas. Hay cosas que son realmente que nos da pena, que nos da vergüenza, pero que son parte del pueblo de Israel. El primer templo fue destruido por... No, por los babilonios. No, fue destruido por idolatría, inmoralidad sexual y derramamiento de sangre. Nosotros, sí, pueblito de Israel, sí. Eres a Israel, eres el pueblo selecto, eres el pueblo de Kadosh Baruj Hu, hiciste un pacto, pero fíjate lo que pasó, ¿sí?
Y el otro templo por Sinat Hinam fue destruido por odio gratuito. Odio gratuito. ¿Cómo estás con el odio gratuito? ¿Qué tal? ¿Ya lo trabajaste? ¿Ya lo recuperaste? ¿Ya realmente ahora amas gratuitamente? Si quieren checar cómo vamos en Abad Hinam, en amor gratuito, suban al autobús. Suban al autobús y fíjense cómo la gente se ama en el autobús. ¿Sí? Bueno, entonces nos cuesta. Y claramente nuestros jajamim dicen, todo tiempo que no logremos recuperar el amor entre el pueblo de Israel, el amor gratuito en el pueblo de Israel, es decir, mientras continuemos teniendo Sinat Hinam, el tercer Beit HaMikdash no se construye. Porque el motivo de la destrucción del segundo fue eso. Por lo tanto, continuando después de 2000 años con Sinat Hinam, se sigue destruyendo el Beit HaMikdash. ¿Sí? Le seguimos quitando ladrillos en vez de agregarle. Todo eso hay que trabajar. Quizás la anomalía de los 2000 años de diáspora provoca la dificultad. ¿Sí? Vamos a la Knesset, y la Knesset es escuchar insultos. Y son otros representantes, y uno dice, bueno, mira cómo se hablan, cómo se gritan, cómo se insultan. Y lo más interesante, bueno, es la pasión de la política. Está bien, o sea, no está bien. Nadie habla y nadie dice que todos somos iguales. Y nadie dice que todos tenemos que pensar iguales, porque definitivamente no es así. Somos seres humanos y cada uno es diferente. Pero a pesar de que tú opines diferente, te quiero. A pesar de que te opines diferente, te respeto. A pesar de que opines diferente, te escucho. Quizás tú también haces lo mismo. Quizás juntos podamos llegar a una idea en conjunto. Quizás no. ¿Sí? Cuando un padre y una madre tratan de educar a un hijo, tienen ideas diferentes. ¿Sí? Pero los dos aman al hijo y los dos se aman entre sí, se supone. ¿Sí? Así debería ser en el pueblo. ¿Sí? O sea, no es la idea de que todos seamos idénticos. ¿Sí? No somos idénticos, ni cada uno es totalmente distinto. Hasta las huellas digitales son diferentes, todo es diferente. El ADN es único, de cada uno, especial. Entonces, como pueblo, bueno, a pesar de todo, tenemos que ver cómo nos unimos. Y entonces, en este curso, vamos a tratar de ir manejando un poco este tipo de ideas. No solamente analizar, en tal fecha sucedió tal cosa, este fue el rey, este es el nombre, nació en tal año, murió en tal año, porque todos esos datos pueden entrar a cualquier enciclopedia y lo encuentran, sino buscar más profundidad en los acontecimientos del pueblo de Israel y una visión desde el lado de la Torah, ¿sí? Una visión judía de la historia del pueblo de Israel, una visión nuestra y no solamente científica y racional. Por supuesto que también la van a entender. La van a analizar desde el lado, esto sucedió en tal periodo, de tal año, en tal año, este gobernó, este. Bueno, pero tratar de ver más allá. De alguna manera, cuando uno hace terapia, trata de ver su propia historia, y no solamente los hechos históricos de su historia, sino tratar de entender, ¿no? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué ahora? ¿Por qué pasó? Bueno, tenemos que hacer terapia de la historia del pueblo de Israel. Tenemos que hacer ese análisis. Y lo aprendimos a hacer desde Bereshit. Desde el estudio de la Torah lo hacemos. ¿Sí? Cuando leemos algo, momentito, no te apures, no pasemos al otro renglón, sigamos. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Bueno, con la historia tiene que pasar exactamente lo mismo. La historia de Am Israel es una historia larga. Es una historia que, por supuesto, tiene una hermosa línea de tiempo. ¿Sí? Y tiene muchas páginas. Pero la historia del pueblo de Israel no tiene muchas páginas, como ninguna historia. Esta es la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Es la historia de la humanidad. Es una. Bueno, ya nos llega más, ¿no? Llega aquí con el futuro, que todavía no se escribió, aunque Gashem sí ya lo escribió, ya lo conoce. No lo escribió, pero ya lo conoce. Lo último que está mencionado acá es las Torres Gemelas. El origen de este episodio está ahí. ¿Sí? El origen de esto está allá. Para poder entender las Torres Gemelas tengo que entender allá. Porque todo es una sola. Voy a juntar. Luego, si lo quieren, se los paso y lo miran. Es muy simpático, está muy bien hecho el libro. Pero lo más interesante es ver esto.
porque la idea, y por eso se los traje, es que nos demos cuenta que en historia no hay, bueno, cambiemos de página, cerramos un capítulo, ¿sí? Vamos al capítulo 8, capítulo 15, no es así, todo es continuo, todo es continuo. Si uno quiere entender las Torres Gemelas, vete al origen. Y en el origen te vas a encontrar, obviamente, la creación, pero cuando aparece el hombre, ¿sí? Cuando aparece el hombre en el inicio en el sexto día, el hombre va a tener dos hijos. Adán y Jabá van a tener a dos nenes preciosos. Un Caín y Abel, ¿sí? Esos niños hermosos que a medida que vamos creciendo van teniendo más edad. Es muy interesante. Porque cuando yo lo estudié a Caín y Abel, cuando era niño eran dos niños, Caín y Abel. Y cuando crecí eran dos señores, Caín y Abel. Y es muy interesante. ¿No? Así sucede. Crecen con nosotros los personajes. Es maravilloso. Caín y Abel, no sabemos exactamente qué edad tenía cuando ocurrió lo que ocurrió. Pero se nos cuenta, por ejemplo, de Caín y Abel, que ante todo, bueno, ellos querían a Caín se le ocurrió una maravillosa idea, que fue adorar a Kadosh Baruj Hu, a través de cómo, llevándole un sacrificio. Y entonces él, que ¿a qué se dedicaba Caín? A la tierra. Era trabajador de la tierra, pues se le ocurrió agarrar algunos frutos de la tierra y llevárselos a Kadosh Baruj Hu. Hebel, que estaba también por ahí, vio a Caín y dijo, ah, qué buena idea, yo también voy a hacer lo mismo. Y entonces, dado que él era pastor, dice el texto que a él se le ocurre llevar de lo mejor de su rebaño y ofrece un sacrificio. Y de pronto, Hashem, de ambos sacrificios, recibe uno de ellos y el otro no. No lo dice el texto. Entonces tenemos que desentrañar y alguien va a decir, bueno, lo que pasa es que hay una diferencia. Caín llevó de lo que encontró, mientras que Abel eligió, seleccionó, buscó de dar lo mejor de sí para Kadosh Baruj Hu, quizás Caín no lo hizo, etcétera, etcétera. Nos vamos a meter en explicaciones y en Midrashim. ¿Y qué podrá decir? El texto no lo dice. Sí dice que Hashem elige el de Caín. Ok, Caín en ese momento se enoja, se le dice que se le cae el semblante, ¿sí? Cuando alguien le pregunta al otro, ¿qué traes? ¿Sí? Cuando le ve la cara, dice, ¿qué traes? Nada, nada. Vamos. ¿Sí? ¿Cómo se dice cara en hebreo? Panim. ¿Qué significa panim? Cara. ¿Qué significa pnim? Interior. Interior. La cara es lo más interior. La cara refleja todo el interior. ¿Sí? La cara es la única parte de nuestro cuerpo que no podemos ver. Asimismo, hasta la espalda puedo llegar a ver. Hasta la espalda de alguna manera puedo ver. Mi cara, si no tengo un espejo, no hay manera de verla. Mi cara es para el otro. Mi cara es para el otro, ¿sí? Y mi cara refleja el pnim, lo interior. ¿Sí? Estás contento, se te ve en la cara. Estás bien, se te ve en la cara. Estás triste, se te ve en la cara. Estás con envidia, se te ve en la cara. Eres orgulloso, se te ve en la cara. ¿Sí? Todo se te ve en la cara. Estás cansado, se te ve en la cara. ¿Sí? Todo se ve en la cara. El interior físico y psicológico está acá. Y es interesante porque es aparentemente lo más externo, incluso no lo tapo. ¿Sí? Y es el pnim. Entonces, aunque te tapes todo y no quieras nada, no por nada ahora aparecieron los lentes ahumados así. Los lentes esos oscuros, que cuando se ve a alguien que se los puso es, ¿qué te pasa? ¿No? Inmediatamente. O te golpeó tu marido y estás tapando o estuviste llorando, o algo traes, ¿no? ¿Sí? Porque aquí, sí, claro, en la calle que lo uses, pero cuando estás dando, cuando entras a una quita y alguien está así con los lentes, sí, algo está pasando. Ok. Entonces, dice que a Caín se le cae la cara, ¿sí? Y a Hashem le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Caín no responde, no dice nada. Caín no responde. Y entonces Hashem le dice, mira, si tú las cosas las vas a hacer bien, las cosas van a estar bien. Pero si vas a hacer las cosas mal, siempre va a estar la transgresión al lado tuyo, en la puerta donde tú estés caminando, ahí te va a estar esperando la posibilidad de hacer un error. Y le está tratando de explicar y Caín no responde nada. ¿Sí? ¿Les ha pasado a veces de hablar con alguien y que el otro no les conteste? ¿Sí? Ok. Imagínense si es Hashem el que nos está hablando y no le contestamos. Caín no contesta y Hashem le habla. Bueno, el episodio termina. Obviamente algo le pasó a Caín, se habrá llenado de envidia, de enojo, de lo que sea, pero el episodio acabó. Y de pronto pasa a otra escena, donde muchas veces intentamos relacionarla a las escenas, pero no necesariamente, porque quizás pasaron 100 años entre una escena y la otra. Y de pronto dice el pasuk de la Torah,
dice, vamos a leerlo tal cual, ya que tenemos aquí al ladito un Tanaj, vamos a aprovechar si tenemos, si es completo. Dice la Torá las siguientes palabras, escuchen, y vamos a empezar así la historia de Am Israel y de la humanidad completa. Ya me fui a Noaj. ¿Dónde estás? Dice así. Vayomer Cain eleve lahiv. En el Perek Dalet Pasuk Shmone. Y le dijo Cain a Hebel, su hermano. Vayei biyotam basade. Y sucedió cuando estaban ellos dos en el campo. Vayakom Cain el Ebel Ahiv. Se levantó Cain sobre Ebel, su hermano. Vayargeu. Y lo mató. Comienza el Pasuk, lo repito. Y le dijo Cain a Ebel, su hermano. Y estando ambos en el campo, se levantó Cain sobre Ebel, su hermano, y lo mató. Ah, ok. Entonces aquí, perdón, si yo soy un alumno y la Morá me dijo que escriba una redacción, y escribo, y le dijo el perro al gato, y no digo qué le dijo el perro al gato, me va a poner un signo de pregunta y me va a decir, ¿y esto qué fue? ¿Está mal? Entonces aquí hay que ponerle un tache a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? ¿Qué clase de redacción es esta? Le dijo y no me dices qué le dijo. Así empieza el pasuk, fíjense qué interesante. Y le dijo, o sea, sí sabemos que le dijo algo. ¿Sí? Bueno, entonces parecería que nos dicen que sé que eres chismoso, ¿qué te importa lo que le dijo? Bueno, pero nos anuncia que le dijo algo. Y por lo que dijo, se ve que algo pasó. ¿Y qué pasó? Que estando ambos en el campo, se levantó Cain sobre su hermano Hebel y lo mató. Fíjense cómo en el mismo pasuk dos veces se repite. Hebel, su hermano, Hebel, su hermano. Hay un tema acá, no solamente de dos personas, sino de dos hermanos. ¿Sí? Y se resalta el tema. ¿Qué es lo que le dijo? No lo preguntaron ustedes, lo preguntaron todos los jajamim de todas las épocas. ¿Qué fue lo que pudo haberle dicho Cain a Hebel, oye, que finalmente provocó un enojo, una pelea que terminó en el asesinato del otro? Y ahí entra el Midrash. Y acá tienen un excelente ejemplo de cómo son los Midrashim. Ningún jajam de ninguno de los rabanim que dijeron los midrashim y lo que les voy a decir estuvieron con Cain y Hebel. ¿Sí? Con Cain y Hebel, los únicos que estaban en esa época eran Adán y Jabá. Y Adán y Jabá no aparecen en este relato. En este pequeño relato de Cain y Hebel, los actores son Cain y Hebel. ¿Sí? Vieron en una obra de teatro cuando de pronto un personaje se sale del escenario, no está. Bueno, son los primeros padres ausentes. Los primeros padres ausentes de la historia son Cain y Hebel, son Adán y Jabá, perdón. ¿Qué pasó que permitiste que sucediera entre tus hijos una situación tal que llevó al asesinato de un hermano del otro? Adán y Jabá tienen responsabilidad, obviamente, ¿sí? Pero parecería ser que decidieron salirse de escena un rato y tanto se salieron que al final se provocó tal situación. Padres ausentes. ¿Conocen el tema de padres ausentes hoy en día? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Ok. Lleva 5.000 años de historia el tema de padres ausentes. Siempre los hubo. Y Cain y Hebel están ahí. Y dice el Midrash. Empieza un rab y otro rab y otro rab a decir, ¿qué le dijo? Pero repito, nadie sabe qué le dijo. Pero cada uno dice, yo les voy a decir qué le dijo. Y uno viene y dice así. Cain le dijo a Hebel, ¿sabes qué? Somos los herederos del mundo. ¿Sí? Dios creó el mundo, Adán y Jabá, y nosotros somos los primeros herederos. Para que no haya pleito entre nosotros, para que podamos estar en paz, vamos a dividir. Vamos a dividir. No que todo es de todos, ¿sí? De los dos, sino vamos a poner claramente qué es de cada quien. Entonces te propongo, todos los bienes inmuebles son para uno. Todos los bienes muebles son para el otro. ¿Qué significa inmueble y qué es un mueble? ¿Sí? Un edificio es un inmueble. La mesa es un mueble. ¿Sí? Aquello que es fijo y no se puede mover es un inmueble. Todo aquello que se puede trasladar de un lado al otro son muebles. ¿Qué es en aquella época un inmueble? La montaña es un inmueble. ¿Sí? El campo es un inmueble. El rebaño es un mueble. Las frutas son muebles. ¿Sí? Entonces vamos a dividir. Y la división es tan clara, donde las cosas o son inmuebles o son muebles, o sea, no hay discusión, ¿sí? O sea, es muy, muy clarita el límite entre uno,
y el otro. Bueno, ¿estás de acuerdo, Ebel? ¿Qué opinas? Parece muy bien. Se dan la mano, ¿sí? Cerraron el contrato y se dividieron el mundo. Entonces de pronto Caín le dijo, Ebel, hazme un favorcito. Estás pisando mi tierra. Vuela. Ah, sí, le dijo Ebel. ¿Sabes qué? Estás usando ropa. Es mía. Quítatela. ¿Sí? Entonces, porque es un mueble. La ropa es mueble. Entonces, empezaron a discutir. Se pelearon. Se levantó Caín sobre Ebel, su hermano, y lo mató. Así dice un primer Midrash. ¿De dónde sacó este Rab esto? No importa. Pero no sé, porque ahí es lo que tenemos que entender. Y ahora al ratito lo vamos a terminar de entender. ¿Cuál es el objetivo del Midrash? Viene otro Rab y dice, no, no fue por eso. Yo les voy a decir qué dijo Caín a Ebel. Resulta que Caín y Ebel se pusieron a hablar de con quién se iban a casar. ¿Quién iba a ser la mujer de ellos? Y la única mujer era mamá. Entonces pensaban, ¿quién se va a quedar con Javá para poder tener hijos? Bueno, todas las reglas de Arayot vienen después, ¿sí? De incesto y todas esas cosas. Entonces uno dijo, mami para mí. Y el otro dijo, no, mami para mí. ¿Sí? No, mami para mí, mami para mí. Se levantó Caín sobre él y lo mató. Viene un tercer Midrash y dice que realmente, o sea, y cada uno independiente del otro, ¿no? Viene y dice, no, 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 en realidad, cuando nació Caín, con Caín nació una hermana gemela. Y con Ebel nacieron dos. Entonces, Caín se casa con su gemela, Ebel se casa con una de las dos gemelas y sobraba una. Caín dijo, yo soy el primogénito, a mí me corresponden dos mujeres. Ebel dijo, pero no, ella nació conmigo. Es mi gemela, por lo tanto a mí me corresponde. Entonces discutieron, se pelearon, se levantó Caín sobre Ebel y lo mató. Viene un cuarto Midrash y dice que Caín le dice a Ebel, ¿qué te parece si hacemos un templo para Akadosh Baruj Hu? Un Beit Mikdash. Y le dice, vamos. Bueno, lo vamos a hacer en la zona mía, en mi tierra, en mi país, en mi lugar. Olvídense del primer Midrash que se dividieron las tierras. Ahora todos de uno, o lo tienen separado de otra manera. Y Ebel dice, no, 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 el santuario lo vamos a hacer en mi zona. Y Ebel y Caín dicen, no, en la mía, no en la mía, en la mía, en la mía. Se levantó Caín sobre Ebel y lo mató. Uno lee los Midrashim y dicen, bueno, ¿qué les pasa a estos jajamín? ¿Qué se tomaron? ¿Se acuerdan lo que hablábamos el otro día? De si son palabras de sabios hay que tomarlas con mucha delicadeza. ¿Qué está tratando de decir? Ninguno de ellos estuvo ahí, ninguno. ¿Cómo saben que hablaron de esto? ¿De qué hablaron? Primero, de división de tierras y de bienes. Hablaron de un asunto económico, de herencias, ¿sí? Que es mío, que es tuyo. Los otros dos, hablar de Java o de las gemelas, ¿de qué hablaron? De mujeres. De mujeres, de relaciones, ¿sí? El tercero, ¿de qué habló? De Kadosh Baruj Hu, de un templo, una cuestión religiosa. ¿Sí? Sea cual sea el tema que hayan hablado, llevó a que uno se levanta sobre otro y lo mató. Nos están diciendo los Midrashim, ¿por qué motivo la gente mata? Por problemas económicos, por faldas, pasiones, ¿sí? Pasiones. Puede ser también pantalones, ¿eh? No necesariamente polleras y faldas, ¿sí? También es por pantalones. Pero es tema de pasiones religiosas, cuestiones religiosas. Fíjense en la historia de la humanidad, hoy estamos volviendo a ver guerras que el centro es una guerra religiosa. Si se está levantando el Islam contra el judaísmo y contra la cristiandad, una vez más, ya es increíble, ¿no? Uno pensaría que eso es de la Edad Media, de las cruzadas, estamos viviéndolo ahora. Vienen los Midrashim y nos dicen, ¿sabes por qué la gente se mata? Por estos tres motivos. Y cualquier asesinato o guerra que ustedes analicen, se van a dar cuenta que el origen está ahí, en uno de estos tres temas. No sé qué le dijo Caín a Ebel, pero si uno se levantó a otro a matarlo, seguro que hablaron de algo de esto. Pero ahora volvemos a la Torá. ¿Por qué la Torá no me dice? ¿Eh?
Bueno, los jajamim hablan de eso porque tratan de explicar el asesinato. Y entonces te van a decir, seguro que pasó algo de esto. ¿Sí? Pero ¿por qué la Torah no lo dice? Porque la palabra de Kadosh Baruj Hu es, ¿y qué te importa qué le dijo? No hay nada que justifique el asesinato. Nada. Porque decir, no, es que yo lo maté porque yo maté a mi marido porque resulta que le encontré que tenía un amante. ¿Sí? Entonces justifico el asesinato. ¿Sí? No, lo maté porque él vino a mi casa y se robó los candelabros de mi tatarabuela. ¿Sí? ¿Y cómo? Si esos son míos. Entonces fui, agarré una pistola y lo maté. Viene la Torah y dice, nada, absolutamente nada, justifica un asesinato. Y por lo tanto, guardo el silencio. Sí. Había unos castigos que sí era... Asesinato, no pena de muerte ni guerra. Asesinato. El concepto es diferente, aun cuando la consecuencia es la muerte de una persona, el concepto es diferente. Estamos hablando de asesinato. De que alguien se levante con alevosía y premeditación para matar y asesinar a una persona. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que entender, fíjense cómo empieza la historia de la humanidad con Cain y Abel. Y el último episodio que les mostré aquí, pero obviamente ya está atrasado, porque ya han pasado ya casi una década, ¿no? Justamente una década pasó, ¿no? Ya han pasado muchas más cosas en la historia de la humanidad. Y todo sigue igual. ¿Cómo puede ser que alguien decida organizar que unos aviones sean secuestrados y no me importa la vida de toda esa gente que está en los aviones y no me importa la vida de gente que está trabajando tranquilamente, desayunando y viviendo en unas torres gemelas y hago que se incrusten dos aviones en dos torres gemelas y provoco la muerte de más de 3.000 personas en un instante? ¿De dónde saco eso? De Cain y Abel. De Cain y Abel. De las peleas religiosas, el odio, de ahí viene, la raíz sigue siendo la misma. ¿Quieres preguntar? También se dice que el gobierno de los Estados Unidos hizo parte de eso. No te escuché. Que el gobierno de los Estados Unidos hizo parte de eso. ¿Hizo parte de eso? ¿Qué significa que hizo parte? La destrucción de las torres, no solamente fueron los aviones. ¿Qué significa que hizo parte de eso? Del complot, o sea, interno. Tomaron provecho de lo que iban a hacer ellos. Y terminaron de destruir las torres. Bueno, hay muchas historias alrededor de la historia. Yo particularmente no lo creo. Hay pruebas que demuestran todo lo contrario. Son testimonios y hay mucho por internet para que vean. Hay mucho por internet para que vean e incluso pueden llegar a ver las imágenes que hizo el humo y cómo se ve la imagen del Satanás y muchas chistuyot. Y hay pruebas que muestran una conspiración y que realmente no sucede, no fue nada y que todo fue un invento y bueno, vamos a dejar que pase un poco más de años. Hay quien está muy interesado en decir que no fue un ataque de Al Qaeda ni que fue provocado desde afuera, sino que de adentro. Hay quien dice que fue mixto de adentro y de afuera. Y hay quien dice que fue totalmente de Al Qaeda. No sé. Somos muy macabros todos. Y todo es posible. Y no importa aquí qué es lo que creo ni lo que creamos, vamos a tener que tratar de atenernos a las pruebas para analizar historia y a veces tenemos que esperar un siglo para enterarnos realmente de cómo fueron las cosas. Y así como estamos viendo el tema así vamos a tratar de ver historia. Es decir, buscando raíces, buscando analizar y buscando la presencia de Kadosh Baruj Hu. Y sabiendo que muchas cosas en la historia de la humanidad se escriben con una mano y se borran con el codo. ¿Saben lo que era eso? ¿Pero saben por qué? ¿De dónde sale esta frase? Antes escribíamos con tinta, diferente a esta. Hoy cuando uno escribe normalmente no se borra nada, pero cuando antes escribíamos con tinta, con una pluma, sí sucedía, y se nos quedaba la tinta aquí, se nos quedaba en el codo. Y entonces cuando uno terminaba, de pronto miraba la hoja y decía, no, se me borró todo. No se borraba todo, se quedaba todo manchado, ¿no? Pero y entonces la historia de la humanidad está escrita, reescrita, muy tergiversada, y es por eso que muchos personajes ni siquiera sabemos existieron, no existieron, qué se sabe de ellos. ¿Cómo? En Israel no se usa. ¿Qué cosa? La birome con la tinta. ¿No se usa la birome? Con esa tinta que con la pluma. Es distinta, sí. O sea, no sé lo que usan aquí. Entonces vamos a tratar de desmembrar nuestra historia, pero recordando esto que vimos recién en el libro, que todo es continuo.
Todo tiene su raíz. Si nosotros, el pueblo de Israel, en el siglo XX regresa a la tierra de Israel, ¿por qué regresa a esta tierra? Porque hace 2000 años nos fuimos de aquí. No hay otro pueblo que haya regresado después de 2000 años a su tierra, ¿eh? Nosotros sí. ¿Pero por qué? Bueno, ¿quieres saber por qué? Te tienes que ir a 2000 años atrás. ¿Por qué el Vaticano hoy en día, cuando se habla de la ciudad de Jerusalén, cuál va a ser el destino de la ciudad de Jerusalén, opina? ¿Por qué opina el Papa? ¿Eh? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Eh? Si es una cuestión acá. No, no es una cuestión de acá solamente. Es una cuestión de Roma. Roma destruyó el Beit HaMikdash. Roma destruyó el Segundo Templo. Roma destruyó al Reino de Yehudá. Y pasan 2000 años. Y Roma sigue estando. Y Roma sigue opinando. Es interesante. ¿Sí? Entonces no es solamente que tiene que ver el Papa. Es Roma. Y Roma sigue existiendo. ¿Y quién es Roma? ¿Y quiénes son los cristianos? ¿Qué es la cristiandad? Eisav. Eisav, ni más ni menos. ¿Leímos la parashá esta semana? Otros dos hermanos, ¿sí? Que evolucionaron un poquito. Y no terminó al final uno matando al otro, pero sí queriendo matarlo, ¿no? Todo el tiempo. Y hay una frase que dice, Alajá, Eisav soné et Yaakov. Es Alajá, es una realidad. Eisav odia a Jacob, lo odia. ¿Sí? Y el nieto de Isab es Amalek. Y Amalek va a intentar todo el tiempo acabar con el pueblo de Israel y con la ideología del pueblo de Israel. ¿Cuándo sucedió esto? Hace mucho. Hoy sucedió esto. Ahora está sucediendo esto. Abran el periódico y lean lo que opinan de los Yehudim hoy. Hoy. La historia continúa, pero la raíz está aquí. Entonces nosotros cuando estudiemos historia con una visión judía, y eso es lo importante para esta clase de introducción, es ponernos los anteojos especiales para estudiar historia de Am Israel y poder entender que hay un Seter, hay un misterio. La palabra misterio viene de Seter también, ¿sí? Todo lo oculto, lo escondido. Y hay una presencia de Kadosh Baruj Hu. Si Hashem nos permitió después de 2000 años regresar a la tierra de Israel, tenemos que preguntarnos por qué. Y no fue por Herzl, y no fue por la primera Aliá, porque habrá habido miles de Herzl en 2000 años que trataron de organizar y ver si nos vamos a la tierra de Israel, y no lo lograron. Y hubo muchos que quizás intentaron, volvamos, y no lo lograron. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué se logró? ¿Por qué volvimos a la tierra de Israel y la tierra de Israel me está dando frutos? Me recibió. Sí, los frutos de la tierra de Israel son increíbles, las cantidades, los tamaños de las frutas. ¿Sí? 2000 años la tierra de Israel fue un desierto, pantanos. Aquí habitaron muchas gentes, mucha gente que venía, se quedaba por un siglo, se iban. La tierra no les daba nada. ¿Ustedes pueden entender una cosa así? ¿Pueden entender que yo siembro algo y no crece y el otro siembra y sí le crece? ¿Sí qué? Es muy raro, ¿verdad? Okay. ¿Les ha pasado a ustedes en casa que alguien de la familia tiene mano con las plantas y otro no? Sí. ¿Eh? Pero, a ver. Si el secreto de la planta es agarrar una semilla y meterla a la tierra y echarle agüita, ¿qué tiene de difícil? ¿Por qué a uno le crece y al otro no? ¿Por qué? ¿Por qué cuando hago una germinación y pongo 6 frijoles, porotos o lo que sea, 4 crecen y 2 no? ¿Siempre quieren eso? ¿Eh? ¿Siempre? Siempre hay alguno que no creció. Siempre hay alguno que no crece. Si uno lo mira y dice, ¿y tú qué te pasó? ¿Sí? Y ahí que no le crece ninguno. ¿Sí? Se le pudre todo. ¿Cómo puede ser que en la tierra de Israel, el pueblo de Israel viene en este siglo y le crece todo? Y le crecen sus frutos y se desarrolla y podemos ver hasta el lado del Yamamelah lugares verdes y el desierto del Negev, tantos lugares con árboles y plantas. Y vinieron aquí al inicio del siglo XX agrónomos ingleses que hicieron experimentos con la tierra, con el aire, análisis, y dijeron, acá no va a crecer nada. Esta tierra es muerta, acá no sale nada. Y aquí, porque trajimos expertos en ciencias, ¿sí? Y resulta que sí hacemos crecer. Pero vienen otros, incluidos los árabes, se instalan aquí y no les crece nada. No les crece. No les crece como nosotros, ¿sí? Les crecerá alguna hierba, algún yuyo, tendrán a veces algún olivo, pero no, la tierra no los recibe. ¿Por qué?
Y entonces uno dice, ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ok, puede ser. Chécalo, revísalo, vas a ver que es así. ¿Por qué durante 2000 años esta tierra no fue una tierra fértil? Tanta gente vivió durante 2000 años, iban y venían, pasaban, se quedaban, se asentaban, construían ciudades. ¿Quién? ¿Quiénes? Asirios, babilonios, griegos, romanos, mamelucos, musulmanes, turcos, ingleses el último, desde la Primera Guerra Mundial. Mucha gente, muchos pueblos. No pasó nada. Y esta tierra siempre se quedó abandonada. Y tenemos registros de viajeros que venían, que pasaron por la tierra de Israel en el siglo XI, en el siglo IV, en el siglo XIV. Y siempre en todos esos escritos dicen, es una tierra desolada, es una tierra destruida, no hay nada. Está toda abandonada la tierra. Pero había gente. Pero la tierra daba una impresión de estar abandonada. Recorren hoy Israel, ¿qué tierra? Bemet, es un milagro. Es algo maravilloso, es algo que nos tiene que enorgullecer. Pero entonces tenemos que pensar, bueno, ¿y ahora por qué? ¿Por qué nuestra generación? ¿Sí? Mi abuela nunca conoció a Israel. ¿Por qué yo fui, vine, viajé, me tomo un avión, vengo, entro y finalmente me quedo y me asiento? ¿Qué privilegio tengo yo? Esas son cosas que tenemos que preguntarnos individualmente y como pueblo. Y al mismo tiempo decir, bueno, y si Hashem me está dando la oportunidad de regresar a la tierra de Israel, ¿para qué volvimos? ¿Para qué volvimos? ¿Volvimos otra vez para demostrar que somos un pueblo inmoral, que somos un pueblo que no cuida la Torá, que somos un pueblo que somos como que queremos ser como todos los pueblos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde estás? Acá. ¿Sí? Bueno, bienvenida. Cuando analizamos historia desde la óptica del pueblo de Israel, es así como la tenemos que ver. Por lo tanto, fechas, lugares, es lo que menos me importa. ¿Sí? También son importantes. Pero lo que menos me importa, eso lo pueden ir y revisar. Lo importante es hacer los análisis más profundos de la historia del pueblo de Israel y entender algo muy importante. Hay una gran diferencia entre estudiar historia y aprender historia. Hay mucha gente en el mundo entero que estudia historia, que saben muchísimo de historia, pero no han aprendido nada. No han aprendido nada. Aquel que se dedique a estudiar historia y solamente la toma como un cúmulo de datos, fechas, bueno, sabrá mucho de historia, pero no aprendió nada. La historia me tiene que hablar, la historia me tiene que enseñar, la historia me tiene que decir, a ver, espérate, ya se destruyó un templo y nos fuimos al exilio. Ya se destruyó el segundo templo y nos fuimos al exilio. Medinat Israel es casi casi como la tercera vez que estamos acá, construyendo un estado, un reino, ¿sí? Tener nuestro gobierno. ¿Será que nos volveremos a ir al exilio? En el siglo 22, 23, 24. O Medinat Israel tiene sello de garantía, ¿sí? Invulnerable. ¿Será que podemos aprender algo de lo que pasó la primera vez y la segunda vez? Esa es la idea. Porque si no, y lo mismo en la historia personal de cada uno. Sí, uno tiene que aprender de las cosas que le han pasado. Tiene que ser mi experiencia. El pueblo de Israel tiene algo maravilloso. Tiene 3.500 años de experiencia. Es algo increíble. Tenemos una historia larguísima. Pero para aprender. Vamos a hablar de, recién de hace un ratito decíamos, asimilación. La asimilación no es nueva. Sí, porque vamos a estudiar Hanukkah y vamos a ver que hace 2.500 años el problema era la asimilación. ¿Sí? No es nuevo. ¿De qué me estás hablando? No es nuevo. Entonces uno dice, es que no sabemos, ¿qué podemos hacer contra la asimilación? Bueno, si después de 2.500 años que tienes el problema, no sabes qué hacer, qué mal que estás. Qué mal que estás. Bueno, a ver, ¿qué hicimos en aquel momento, hace 2.500 años, para mantenernos y que no se pierda el pueblo de Israel? Bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo, si lo logramos. Vamos a aprender de los errores, vamos a aprender de los éxitos. Eso es historia. Y entonces de pronto historia no es algo ajeno a mí. No es lejano, porque muchas veces, normalmente cuando uno le pregunta a muchos alumnos qué materia no les gusta, la gran mayoría dice historia no me gusta. Sí. Historia no me gusta. Y yo siempre digo, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si te está hablando de ti, si es tu historia. ¿Sí? Entonces creo que a todos nos encanta conocer la historia de mi familia, de mis padres, de dónde vinieron. Nos gusta, cuando uno hace una actividad de raíces, le gusta a uno saber de dónde viene, ¿sí? De dónde nacieron los abuelos, bisabuelos.
Bueno, estos son mis tatara, 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 es mi familia. ¿Sí? Abraham Avinu es mi familia, Moshe Rabenu es mi familia, los Hasidim son mi familia, los Mitnagdim son mi familia, los judíos de Sefarad son mi familia, son mi familia. Entonces estudiar historia es estudiar lo mío, no es estudiar algo ajeno, lejano. Llegó la tijera, llegó la censura. Bienvenido. Todo quedó grabado para la eternidad. Entonces, de esa manera es que como vamos a tratar de estudiar en este curso, capítulos selectos de la historia del pueblo de Israel, pero no aislados, siempre en relación con nuestros antepasados y conmigo. Y no vamos a estudiar, sino que voy a tratar de que aprendamos juntos. No estudiar, sino aprender. Bezrat Hashem, que Hashem nos dé siatá dishmayá, ayuda, que siempre la da, para poder desentrañar toda la hester ya, todo lo oculto de Hashem en la historia de Am Israel. Bezrat Hashem. Nos vemos. Mahon Ora, tu casa en Israel.